El Colegio Técnico Profesional Humberto Melloni de San Vito de Cotobruz logró el pase a la gran final nacional de balonmano masculino en los Juegos Deportivos Estudiantiles. La etapa interregional se disputó este miércoles 30 de septiembre en el Polideportivo de Pérez Celedón cuando se enfrentaron al Liceo Sinaí. El profesor de Educación Física de la institución, Dimas Hidalgo, dijo que al principio del compromiso el equipo estuvo decaído, pero posteriormente se recuperó. Anteriores eliminatorias contra Puerto Jiménez en nuestra regional y el primer partido contra estos muchachos en San Vito pasó parecido, los primeros 5 o 8 minutos realmente nos ha costado, es un problema recurrente que hay que tratarlo. Yo pienso que el equipo empezó un tanto ofuscado, yo pienso que los muchachos, los que tenían que llevar la carga ofensiva del equipo, se alteraron un poco, pienso que perdieron un poco la noción del juego. Yo pienso que estuvo más que todo en el elemento concentración. En el momento que nuestros jóvenes se concentraron en lo que tenían que hacer, comenzaron a hacer su trabajo y a hacer un juego sencillo, tal y como se entrena, yo pienso que ahí estuvo la clave, en concentración y hacer un juego más esquematizado, de acuerdo a lo que se ha entrenado en el colegio. Los jugadores del equipo se mostraron complacidos. Nos basamos en mente fría, las jugadas que hemos entrenado, y sí, eso sería jugadas, mente fría, tratar de no perder tantas bolas como perdimos al inicio y asegurar los goles, perdimos muchos goles, mucho pase que no era fijo, entonces ahí a eso se debe el marcador. Y el primer tiempo y la vimos duro, estaba muy difícil para nosotros, pues ya nos fuimos tranquilizando y haciendo jugadas mejores y ya subimos el nivel, digamos, y ya fuimos remontando con los goles. Y la preparación tiene que ser al máximo siempre. Bueno, en mi caso, y va a ser la primera vez, para muchos también. Y hazlo todo siempre igual, ir con fe y a ganar. Mientras que el profesor de Educación Física, Liceo Sinaí, Donny Rivas, indicó que lucharon, pero no se logró el triunfo. Bueno, el partido fue muy complicado. En realidad, tuvimos a favor del marcador. Circunstancias que se dan en el partido afectaron el rendimiento al final. No vamos a echar la culpa a nadie porque ya todos lo vieron, ¿verdad? Sobra decirlo lo que pasó ahí. Pero ellos lucharon hasta el final y van dolidos porque querían ganar, ¿verdad? Ellos tienen ese punto no deportivo de luchar hasta el final. Pues circunstancias, como te digo, no nos dejaron llegar hasta donde queríamos llegar. Sí, lo que queda es trabajar más para que es un deporte nuevo. Nosotros tratamos de darle oportunidades a ellos en diferentes deportes para que ellos vayan conociendo y aparte de eso, de conocer que estén metidos en el deporte, que es sano. Más carácter, afirman los jugadores de Sinaí, que les faltó. De ahí, no sé, carácter más que todo y respetar y, o sea, aceptar perder también, mucho eso. De ahí, no sé, entrenar más también, había que entrenar más y nuevas jugadas y más. De ahí, sí, no, hay que echar para adelante, la verdad, en todo. La final nacional será del 13 al 18 de octubre en el Colegio Clodomiro Picaro, en Turrialba.